Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde Puebla de Sanabria. Aquí estamos en el campamento medieval, donde hacen el tipo de vida que hacían en aquella época. Tenéis un perro precioso. Claro, es un lobo chocolate. Un lobo, si me estaba pareciendo un lobo, pero como hay perros que se parecen también a lobos, pero es precioso, ¿eh? Es un perro lobo checoslovaco. Un perro lobo checoslovaco. Es que es precioso, ¿eh? Y enorme. Enorme, es muy grande. Claro, claro. Los de aquí del centro del lobo ibérico son más pequeñitos. No, porque estos son del norte de Europa. Sí, claro. Claro, claro. Pues muy bien. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Hola. Hola. Este es un taller. Esto es de pirograbado. Ah, de pirograbado. Todo se usa una punta caliente, una punta incandescente, se usaba. Ahora ya hoy día usamos unos pirograbadores, unas máquinas. Ajá. Que se pone una punta caliente como si fuera un soldador de estaño. Uh-huh. Antiguamente no, antiguamente pues ponían unas puntas al fuego, a la brasa, y cuando se calentaba se ponía el rojo vivo, era cuando empezaban a hacer todo esto. Uh-huh. Normalmente se usaba para escribir, una manera de escribir sobre la madera, no tenían tinta, no tenían otra cosa, pues era una manera de escribir. O adornaban, como dice aquí, los egipcios ya lo usaban para adornar su ataúdes, su estado de madera, y se usaba para adornar, para hacer dibujos. Aquí tiene dos tipos de dibujos, este otro tipo de dibujo está quemado. Esto no tiene nada, lo puede usted tocar, es madera quemada, no tiene tinta, no tiene nada. Ni relieve. Nada, es todo quemado. Ajá. Toda la madera que se quema. Uh-huh. Esto lo tenemos también, madera de olivo. Eso es madera de olivo. Se la ve completamente distinta, claro. Madera de olivo. Y lo que lo usamos es un barniz para que el dibujo no se vaya a estropear. Ah. Si no, del sol y de todo eso, pues sí se estropearía. Ajá. Porque no deja de ser madera quemada. Claro, el claro. El sol también lo quema. Claro, claro, se claro. Se estropea con el tiempo. Entonces, con un barniz que usa, y entonces puede durar toda la vida, por 20 años. Sí, sí, sin desaparecer el grabado. O la... De aquí a 20, 30 años puede desaparecer algo. Porque ya son muchos años, pero no debe de. Esto ya usamos colores con acrílico y eso. Para darle un poquito de color. Y sí. Esto es para darle un poquito de color. Lo demás que ve usted negro y todo eso, eso es pirograbado, eso es quemado. Madera quemada. Todo esto es quemado. No se usa tinta ninguna. Y no usamos tinta ni nada parecido. Muy bien. Todo quemado. Hombre, hoy día ya se usa una máquina, un pirograbador. Pero antiguamente en la Edad Media y en la Edad Egipcia y todo eso no había. Las máquinas que tenemos hoy, entonces de claro. alguna manera era eso, una punta de hierro. Sí. Se ponía una especie de guante para protegerse la mano del calor y con eso pues empezaban a dibujar. Claro. Se hacían unos dibujos muy, muy grandes. Se usaba para uno, como si fuera un parchís, un juego que hay como si fuera un parchís. Sí. Y eso lo hicieron con un pirograbado. Se hacía con eso y era una manera de parchís, una cosa parecida a lo que hoy conocemos como el parchís. Y los monos. La dinastía Han ya lo conocían como la flor de acero. Sí, digamos que. En África que... se usa mucho. África en África. África todavía se usa bastante. Aquí lo conocemos un poquito más. Pero en África sí que trabajan mucho con esto. Esto es pirograbado. Ah, esto también, claro. Que se utilizaba en la época medieval, sí.
en la época medieval ya estaba. Se trataba de poner un adorno, sí, un tipo de adorno, pero sí. Claro, la tinta lo que tiene es que se borra. Esto claro. No se borra. Sí. Queda ahí que grabado, la madera. Grabado a fuego, grabado nunca, a fuego. Nunca sí, mejor sí, dicho. Sí, eso, es grabado claro. A fuego. Uh-huh. Se usa eso, es grabado pues... a fuego. Vamos. Pero pone piros a sí. Fuego y grafo escritura. Uh-huh. Pirógrafo es escribir a fuego. Uh-huh. Se usaba más que nada para adornar. Sí, para. Una manera de adornar. Sí. Porque para escribir usaban otro tipo de cosas. Para escribir ya tenemos la escribanía de mi compañero. Esta es una escribanía que tiene. Pluma. Con plumas, claro, con plumas de ave. Sí, eso lo hace mi compañero. Uh-huh. Con vela nuestro y hace una escultura muy bonita. Ah, sí, preciosa. Los libros curan la más temible de las enfermedades de la humildad, la ignorancia, muy de la humanidad, perdón. Sí. La ignorancia, una verdad como un templo. Sí, pues esto se hace. Uh-huh. Lo hace un compañero. Ah, pues. Esto lo hace él. Ah, esto es una escribanía. Pues, precioso, sí, sí. La escribanía la lleva él. Entonces, sí, pues, sí. Por eso juntamos los dos talleres. Sí, sí. Porque los dos se tratan de lo mismo. Estamos hablando de escribir. Uh-huh. Entonces, es una manera de juntar los dos. La escribanía antigua con pluma. Sí. A la pillo grabado. Sí, sí, sí. Pasa que eso, que lo que le digo, la edad media más se usaba lo que era la escritura, uh-huh. Era así. Sí, sí. Entonces era más fácil un ave, una pluma. Sí. Era más para un adorno, para sí. Algo de mucho dinero, gente de dinero. Y también un trabajo más delicado. Sí, era un trabajo más porque delicado. Ahí porque ahí, el borrón ahí sí, sería... Ahí es que no te puedes equivocar. Eso es. Como te equivoques ahí... Ya la has liado. Sí, ahí no podemos borrarlo, no tenemos una goma de borraje, podamos coger sí. Y borrar y empezar de sí, nuevo. Sí. Tenemos que tirar la madera claro. Y empezar desde claro, que... lijarla muy bien, pero aún así sí, sí. Es lo mejor es tirarla. Sí, sí, que en aquella... Nosotros no claro, nos equivocamos claro, mucho. Claro, que en aquella época a alguno sí, le costaría sí, más sí, de un disgusto. Sí, sí, sí. Porque... El que hacía ese trabajo, que era sí. El que hacía ese trabajo no era el noble. El noble no se ponía a no, eso, no, era no. El pobre, sí. El campesino. Sí, sí, sí. Que trabajaba en el pueblo, entonces le podía costar caro. Claro, claro, y más le valía que lo sí, hiciese sí, bien porque... Se hacían retratos, pero no ajá. Era lo más... Porque un retrato no es lo mismo que... No le puedo sacar la cara con un pirograbador, es muy difícil que con un dibujo, que unas sí. Líneas muy finas. Sí, claro. No deja de ser una punta de hierro caliente. Sí, sí, sí. Vamos, sí, le voy a sí. Enseñar que lo tenemos también en papel. Ah, sí. Presente por aquí. Sí, sí, cómo no. Tengo yo por aquí ajá. Más dibujos y eso y se lo puedo enseñar. No podemos ponerlo todo, que tiene ah, qué chulo. ¿Este castillo de dónde es? De Jaén. Ah, de Jaén Capital. De Jaén Capital, sí. Precioso. El castillo de Jaén Capital. Precioso, ¿lo ha hecho usted? Sí. Ah, pues precioso, sí, enhorabuena. Genial, ¿eh? Ahora que tiene el puente de Triana. Ah, sí, el puente de Triana en Sevilla. Que hemos estado hace poco. Sí, sí. También está hecho lo mismo. Precioso. Y ya le digo, en papel. La Catedral de Jaén. La Catedral de Jaén, preciosa. ¿Esto está hecho en papel? Sí, sí. ¿Y esto también a fuego en sí, papel? Sí, sí. ¡Ah, qué bueno! Lo mismo, en papel. ¡Qué bueno! Ahí lo sí mismo. Que hay que ser muy preciso, porque sí. Puede traspasar, claro. Claro, ahí es lo uy, más, ahí lo tiene más que ser... traspase. Tiene con, que ser sí. Una temperatura muy bajita. Claro, claro, y con mucha mucha precisión, sí, sí. ¿No? Pero mucho si cálculo. Como fuera que hace más... Sí, cómo no, sí, que aquí... Enseñar, aquí le puedo llevo, enseñar perdón. Más cosas. Sí. Como esta, que era de la dinastía Han, ¿eh? De la... Hacía... ¡Ah! ¿Esto es japonés? Sí, esto es japonés. ¡Qué bueno! ¿Y ahí también se practicaba sí, todas antiguo, estas técnicas? Sí, la dinastía Han. La dinastía ah. Han ya practicaba ajá. Esta técnica. ¡Qué curioso! Era una manera de adornar una sí, casa. Sí, sí, desde luego. Una manera preciosa. De una casa. Tenemos la Plaza de España. ¡Ah, qué bonito! La Plaza de España de Sevilla. Todo esto está a la venta, lo tenemos para la venta para poder apañar más armaduras. No, más. No, no, desde... De, sí, sí, claro. ¿Y cuánto puede costar un cuadro este de estos? Este puede costarte unos 40 euros. 40 euros, pues bien. Porque es mucho trabajo. Sí, sí, por es supuesto. Es totalmente artesanal, aquí no sí, usamos... Sí. No, no me parece caro no para el trabajo que tiene, no me parece... Me parece no, muy bien de precio. No usamos sí. Una máquina que lo metemos... Sí, sí. Porque yo le puedo hacer este mismo... Sí. Y no saldría igual que él. No, no, claro. Yo le hago otro dibujo igual y ya no puede salir sí, igual sí. Porque lo he hecho yo. Sí, es artesanal. Entonces es artesanal, sí. No hay ninguno sí, que sí. Sea igual. Sí, aunque sí, el dibujo sí. Sea el mismo. Sí, sí. 100% un cuadro que artesanal. Aquí tiene Baeza. Luego. Esto es de Baeza. Sí, esto es de Baeza. Qué bonito. Qué preciosidad. Bueno, bueno. Precioso.
precioso. Firma usted aquí, sí. ¿Verdad, Agus? Muy bien, Agustín. Sí, 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 pues enhorabuena porque me encanta. Bueno, bueno. Memento. Memento mori. Mori. ¿Qué el significa? Momento de morir. Ah, momento de morir. Muy bien. Una simple cajita de pues por sí. Cinco gritos se va a la calle. ¡Qué bonito! Aquí hay una calavera. Sí, hay una calavera costa. Sí, sí. Que está así recostada, sí, claro. Sí, sí, sí. La muerte. Sí, sí, desde luego. Muy está bien. Animado, hombre. Yo puedo sí, mirar, sí. Tenemos una escritura. Sí. Ah, un alma se mide por las dimensiones de sus deseos, como se juzga una catedral por la altura de sus campanarios. Precioso, precioso mensaje. Me encanta. Sí, bueno, sí, sí. Se puede, oh. Sí, sí. Está todo precioso. Está simple. En una rodajita. Esta es la máquina que se usa. Qué bonito. Bueno, bueno. Sí, sí, sí. Agus, sí, señor. Ahí firmado. Muy bien. Muy buena idea. Sí, lo una de simple sí, rodaja. Sí, sí. De pino. Sí, sí, una pero que tiene mucho que encanto. Claro, puede sí. Servir lo mismo. Si tienes. Esto es una que buscamos un dibujo de así de Jaén, de una iglesia de así. Uh-huh. Precioso. La asociación esta es una asociación nacional, pero sí. Tenemos la sede, como quien dice, en Jaén. Ah. Somos de Jaén. Sois del sur. ¿Eh? O ajá. Simplemente nombre. María Alejandra. Juan David. Ajá. Esto lo hacéis de encargo. Sí, se suele hacer encargo. Uh-huh. Se puede hacer muchísimas cosas. Uh-huh. Aquí tenemos otro. París. ¡Qué bonito! ¡París! ¡Qué preciosidad! ¡Precioso! Esto es todo artesanal. Uh-huh. No usamos ningún tipo de máquina, no más que el pirograbador, porque hoy día sí se necesita un pirograbador hoy sí, día. Sí, claro, claro. No nos vamos a poner con una brasa sí, sí. En la casa sí. A hacer esas cosas. Sí, no, desde luego. Pueden los vecinos... Sí, 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 sí. Y eso es lo que tenemos más o menos. Solo pues muy bien. Que se puede pues hacer cualquier bien. Tipo de dibujo. Hay una cosa que no tiene. Se puede hacer cualquier tipo de dibujo que se le ocurra, cualquier cosa. Uh-huh. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.